un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo jirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que está muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que está muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecido de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Alfarero, te fui tallando en mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, te sale a buscar. Estremecido de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, yo no te puedo olvidar. Muy bien, qué bárbaro. Un poco más de aplauso. Impresionante, impresionante. Un aplauso impresionante. Bien, me sorprendiste, Juancito. ¿Te gustó? Debo decirlo. ¿De verdad? ¿Quién nos acompaña? Bueno, es una voz conocida, ya la gente la conoce. Hablamos de Melissa Escoriza. Recién me decía fuera de aire la edad y no lo puedo creer porque ha pasado mucho tiempo. ¿No? ¿Viste? ¿Ah? Han pasado muchos años. Una voz muy conocida de San Rafael. No me preguntes cuántos porque me tengo que poner a contar. Y... Melissa Escoriza, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por venir. Qué lindo arrancar la mañana así. Qué lindo. Bueno. Yo la verdad que a veces uno se toma un mate, un vaso de agua como para poder hablar. Pero arrancar así, no dices, vamos para adelante, cantamos. No, que son las ganas de cantar. No, pero a ver, es de verdad, Melissa, ¿no? Pero por supuesto. A la hora de cantar, ¿no? Pero más vale. ¿Cómo andas, Melissa? ¿Bien? Bien, ustedes, muchas gracias por invitarme. Bien, perfecto. ¿Hace cuánto que estás? Porque yo te recuerdo chiquitita, ¿no? Ahí, ¿no? Viste que sigo chiquitita, pero... Fuiste famosa y sos famosa, pero cuando explotaste, ¿no? ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años. ¿Por allá por el 2008? Por el 2008. Bien. Sí, era muy pequeño. Con talento argentino.
con talento argentino. Sí, la gente la conoce. Pero por supuesto. Parece que fuera ayer porque me siguen diciendo, ay, yo te votaba, yo estaba con vos. La gente es re linda. Me siguen mandando mensajes, me recuerdan, me dice, estoy esperando algo tuyo. Como que me borré un poquito, ¿viste? Del mapa. ¿Qué tenés, 24, 25 ahora? 25 años. 25 años. Sí. Bueno, ¿y qué ha pasado en todo este tiempo? De todo. De todo, ¿no? No, si me pongo a contar, me voy con todo el programa. A ver, tenés que resumirnos en tres cosas. Lo bueno que te ha pasado, ¿no? Porque bueno, eras muy chiquita, a ver, explotó San Rafael, explotó la provincia de Mendoza, llegaste a títulos de los diarios, todo el mundo hablaba de vos. Tenías 14, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué pasó desde aquel año a la fecha? Tenés 25 años. Tengo 25. Primero que nada, crecí mucho. Viví muchas cosas que no había vivido. Algunas fueron como explosivas para la edad, ¿viste? Desde productores que mentían, porque es una realidad. O sea, hay un lado de la música que está buenísimo y hay otro que como que hay que saber ahí llevarlo. Que no es música. Que no es música. Pero bueno, pero que hay productores, que porque, a ver, me gusta eso también, porque hay que meter un poquito de pimienta en la mañana. Sí, obvio. Productores que te engañan cuando sos chico, te prometen cosas que después no se cumplen. Exactamente. A mí me prometieron cosas que no se cumplieron, contratos que no se cumplieron. Entonces, uno, bueno, sale de ahí. Y bueno, lo bueno es que estuve acompañado de mi familia y como que un poco me pude abrazar a ellos en momentos muy difíciles. Pero sí, claro, desde decepciones, vamos, ¿no? Vamos a grabar tu primer disco, por ejemplo. Sí. Uno se ilusiona, claro. Hace canciones. Pero también yo pienso que era muy peque y que no hubiera estado bueno que pasara como un éxito en esa edad. Porque yo como que disfrutaba la música de otra manera. Era otra música la que hacía y ahora es como que me pude conocer, me pude buscar, pude vivir otras cosas que me llevaron a elegir esta música que hago hoy, que es la que me mueve por dentro. Bien, ahora con 25 años, nuevo disco. ¿Este tema es tuyo? Este tema es de Tamara Castro. Se llama Zamba de Amor en Vuelo. Bien. Cuando lo escuché me volvió loco y dije, tiene que estar en el disco. Pero en el último tiempo te has dedicado un poco a componer y demás, ¿no? Sí, este es el único cover que hay. Y la verdad que, bueno, estoy trabajando con Maximiliano Guiñazú, el disco, y está subsidiado por el Estado, por el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Así que, bueno, gané la producción gracias a él, sinceramente, porque él me hizo toda la gestión. Porque yo la verdad que no sabía manejarme muy bien en esto. Así que él me ayudó bastante. Y empezamos y me dice, un día le digo, che, yo tengo unas letras. Y me da vergüenza mostrarlas porque realmente era así. ¿Pero cómo te va a dar vergüenza? Porque vos ya llegaste a algún lugar, ¿no? No, pero igual, mostrarlo de uno, ¿viste? Lo que te pasa, lo que... Pues yo siempre hice cover, entonces como que era una actuación de temas de otras personas, que también era bonito. Pero está bueno también que te conozcan con lo que vos sos, con lo que querés decir. Contarla. Claro, contar tu historia, lo que te pasa. Y le digo, bueno, yo te la mando. Y me dice, vos mándamela. Si a mí no me gusta, yo no te voy a poner nada. Si me gusta, te voy a poner mándame más. Le mandé la letra por WhatsApp. Después se la mandé por mail y me puso, ¿tenés más? Claro, así que para mí fue como... El impulso, ahí está. Sí. La confianza también, sí, ¿no? La confianza, la seguridad. Me sentí cómoda, me siento cómoda laburando con él. Bien. Es un gran músico. Sí, obvio, ¿no? Sí, una gran persona también. Tal cual. ¿Cómo se llama el disco? No tiene nombre todavía. Ese es un trabajito importante que tengo que hacer. Bien, ¿no tiene nombre? Tiene mi nombre, pero no tiene el nombre ese que todos esperan. Así que ustedes me podrían ayudar también a... Bueno, te agradecemos desde ya por haber venido, por estar con nosotros, compartir con la gente. Estoy como, ¿no?, en la preproducción del disco, entonces. O sea que... No digo que somos los primeros, pero estamos ahí, Juancito, la verdad, ¿no? Que sí, ¿Somos los primeros? Sí. Bueno, sí, es un halago, Melissa, ¿no? Sí, te agradecemos también por eso. No, a ustedes, es re lindo. A ustedes. Bueno, entonces hay que buscarle el nombre al disco. Hay que buscarle. Mirá que acá somos buenos para los nombres, ¿eh? A ver. Te voy a dejar ese trabajo a vos. A bueno, dale, ¿no? Para todo el equipo. Hay que escucharle al resto de los claro, temas después. Claro, por eso. Eso te va a pedir. Ver por dónde anda. Y a partir también de esta nota, ¿no? Que está diciendo cosas muy importantes de lo que le ha pasado en su vida, de cómo ha construido estos años que. Estar allá arriba, ¿no? En el tapete, ¿no? Abrazando los laureles. Yo nunca sentí eso, ¿viste? ¿No te diste cuenta de la fama? ¿Sí? No, nunca estuve allá arriba ni nada. Es más, algunos como la que gente decían, te es regrandada esa nena. Y cuando me conocían me decía, ay, nada que ver, sos re humilde. Y bueno, eso por hablar sin conocer a alguien. Bien. Porque siempre fui igual, ¿viste? Siempre de comer asado a mi familia, de... No tengo problema con nada y
y no, nunca me sentí famosa. Como que me daba vergüenza que me dijeran, ay, sos re famosa, sos reconocida. No me gusta eso. ¿No te gusta? No, para nada. No me gusta. Pero bueno, acá en San Rafael también nos conocemos todos, entonces sí. Salí en la televisión y es obvio que... Bien, has elegido San Rafael para vivir, estás viviendo acá, ¿no? Sí, es mi lugar. ¿Y qué es de la vida de Melissa Escoriza que trabajás, además de la música, que es un trabajo, obviamente? Estoy estudiando el profesorado de música. Ah. ¿En el IPA? En el IPA. Uh-huh. Soy mamá de una nena de 2 años y bueno, que eso ¿Me también... ¿Me estás jodiendo que Melissa Escoriza es mamá? Sí, sí, mamá. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Mamá soltera. Pero pará, ¿cómo puede ser que Melissa Escoriza si estaba ayer? No, bueno, pero... Chiquitita cantando así y ahora es mamá. Las cosas pasan, el tiempo también. Me pasó. Está muy bien, Melissa, ¿no? ¿Y qué cosas que me pasaron? Yo te vi cantando con panza. ¿Podemos hacer una novela o no? Dale, podríamos escribir ¿Podemos hacer la película casi como la de Luismi. Casi como la serie de Luismi. Yo soy la única que no he visto esa serie. No, yo tampoco igual, ¿eh? Ah, bueno, somos dos. Che, lo que te iba a decir es que yo la vi cantando con panza en una fiesta, en una fiesta privada, y ella estaba cantando. Tenías rulos, me acuerdo. Te habías hecho un par de rulos. Ah, puede ser. Sí, puede ser. Yo nunca te había escuchado, jamás. Yo mucha bola a la tele no le doy. Pero espectacular. Espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Has tenido rulos o no? Capaz que se confundió. No, me he hecho capaz unas onditas. Capaz que era Valeria Lynch. No, ¿cómo va a ser? Melissa Escoriza. ¿Estuviste ahí como en la academia? Sí, estuve estudiando en su academia, pero con un profe particular en la academia. Y después sí canté con ella en un acto final donde mostrábamos el trabajo de todo el año. Así que bueno, ahí la tuve. ¿Y qué onda cantar con Valeria Lynch? Y fue loco. Sí. ¿Pero para vos es algo como natural o...? La verdad que no fue como, ay, Valeria Lynch, me saco una foto. Como que soy media tonta en ese sentido. Porque veo un famoso y no atino a decirle, che, una foto, no soy mucho Lula. Debería. Puede ser. No capaz, capaz no. Entonces, mi vieja me dice, pero ¿por qué no aprovechás esas cosas? Y mirá que tuviste contacto con muchos famosos, ¿no? Claro que sí. ¿Quién es el famoso que más te sorprendió? ¿Para bien y para mal? Nada, decirle si no pasa nada. Estoy pensando porque me dijiste eso. Julián Weitz me sorprendió. ¿Tenía? ¿Para bien o para mal? Y un poquito para mal. Es como, ¿Mala onda? Es como muy serio y en la tele se ve como... ¡Wow! Sí. Y después es otra persona. Y después como así, como que tiene cara de nada. Se ve que termina muy cansado, no sé, bien. Compadre. Bueno, Julián Weitz, pulgar abajo, ¿no? Buena onda en la tele, pero después medio serio. Sí, medio serio. Y después, no sé, Laura Miller es buena onda. Segundo Cernada es muy lindo, muy buena onda. Dijiste muy lindo y después muy buena onda. Sí, es primero muy lindo y después muy buena después onda. Después si es buena onda o no importa. Claro, mucho, no me interesa. Sí. Y después, ¿cómo se llama? Matías Ale, ¿se llama? Sí. Bueno, Matías Ale. Él como que yo le canté en Esperanto, que es un boliche donde hacen cena bar. Sí. Vienen de todos los lugares del mundo, que se mueven muchos famosos ahí. Y le canté a él y le gustó mucho y fue muy buena onda conmigo, bien. Matías Ale. Tiene buena onda. Ahora tipo. Entonces, laburando, estudiando, mamá y buscando... Y dando clases de canto. De todo un poquito. Sí. Bien, y con este nuevo disco que todavía no tiene nombre. Todavía no. Está en la preproducción. ¿Alguna presentación ahí cerquita, en el tiempo? Por ahora no. Por ahora ¿Qué pasa que no te contratan los productores acá, o la provincia, el municipio, no sé, alguna fiesta? ¿Viene el Día del Niño? ¿Qué pasa que no te contratan? No, lo último que hice fue vendimia. Empezás a gestionar... ¿Cómo puede ser? Quedó como que, viste, tenés que tener tiempo. Y yo como que me he dedicado de cabeza al disco, digamos. Bien. Y bien. Estar ahí, me enfoco en eso, y es como lo que... he querido hacer toda mi vida. ¿Lo estás haciendo en algún estudio en particular? Lo estoy haciendo en el estudio de Maximiliano. Así que, bueno, decidí hacerlo con mucho corazón. Bien. Al disco. Con Maximiliano Azú. Exactamente. Bueno, que... te agradecemos por venir, Melissa. La verdad que te vamos a seguir invitando. Bueno, da mucho para hablar de vos. No me has dado ni un mate, che. Tenés razón. Es que está frío. Si te doy un mate, nos vas a largar el mate o el termo por la clase. Yo te lo doy igual. Yo tengo una pregunta, Melissa. ¿Crees que este...? Pará, ¿querés con azúcar o amargo? Amargo. Amargo. ¿Crees que este disco en el que estás trabajando, digo, es un resumen de tu vida desde el 2008 hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo le pondría mi vida, ¿eh? Sabes que soy muy de enamorarme, pero mucho. Capaz la persona de la que me enamoro no lo sabe.
Pero pará, está diciendo algo muy fuerte, pará. Tengo mucha pasión, entonces... Yo me levanté. Y se volvió a sentar. Pará. Pero que si estaba cebando el mate, se lo iba a llevar y por bueno, eso me levanté y escucho que... Qué romántico. Me enamoro todos los días, sí, cada media hora romántica, me enamoro. Romántica, sí. Qué romántico. Creo que te enamoraste. Tengo un alma vieja, de bolero, bien. Una bien. Cuestión ahí de película, de llorar. Me encanta bueno. El amor, me encanta llorar, me encanta sufrir por amor y... Pero sos Andrea del Boca. Ah, soy ella, pero no sé si lloro tan fácil. Sos como una mezcla de Andrea del Boca, Lucía Galán, bueno, y Melisa Scorizzi. Pero que... bueno, son amores como que me hacen crecer mucho. Bien. Entonces me gusta y me inspira. Eso también, eso te iba a preguntar. Ahora trabajando ya sobre este disco. Está buenísimo el mate. Sí, zafa. Bueno, sí. Genial. Ah, está medio feo. Decirle Barroso. Preguntarte cómo surge la cosa, ¿no? Respecto a esto que vos decís, me inspira el amor, el momento, lo romántico. ¿Cuándo parte la letra? ¿Cuándo se genera esa canción a la que le vas a escribir a algo, a alguien, escribirte a vos misma? ¿La música también genera eso? ¿En qué momento? Hay una canción que se llama Así lo quiero, que dice, bueno, está en el disco, no la he cantado nunca, pero dice: así lo quiero, que me erices la piel. Así lo quiero, que estés ahí cuando esté y que mis manos recorran todo el vapor y que las voces sean unísono. Es un cha-cha-cha y está muy bueno. ¿Esa va para alguien o no? Esa va para mí. ¿Para vos? Lo que me pasaba por dentro como mujer. Mira qué bueno. Es loco pensarlo así. ¿Te gusta como sufrir, no? ¿Puede ser? Me encanta. ¿Te encanta sufrir? Porque sufre y para después, claro, inspirarte, ¿no? Me vengo con... al final, sos una mezcla de qué, de Lucía Galán. Sí. Y te agregaría... ¿De quién más dije recién? No sé, dijiste... Andrea del Boca. Y le agrego Karina la Princesita. Pucha, pero largame otro, alguien más. Pero como quién... No sé. Y te estoy hablando de gente que sufre, Melissa. ¿Tú sabes que te digo una cosa? A mí se me genera al cerrar los ojos algo como Mercedes Sosa. Ay, bueno, ahí es como... De verdad, una caricia al alma. Posta, ¿eh? ¿Sabes que también? Y aquellos que conocen la historia de Mercedes Sosa, es una mujer que ha sufrido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Contame un poquito. Ha sufrido mucho, una niñez en la adolescencia. Yo no he visto mucho su vida. Una historia de amor con Matus, ¿no? De escape, de irse. Sí. Ah, bien. De volver, una vida muy después de quedarse sola, de laburar en Buenos Aires, de quedarse sola con su bebé, y después volver a Tucumán, regresar de nuevo, del exilio. Una historia brava, Mercedes Sosa, ¿no? Así que bueno, le agrego también. Bueno, eso. Yo también, entonces, soy mamá soltera, me la rebanco sola. Bueno, Mercedes Sosa también, si bien tiene una historia de amor impresionante, ¿no? Con el negro Matus, y que es el papá de su hijo, ¿no? Claro. Y después toda una historia también de personas solas, ¿no? De ir, volver, aguantársela, poder cantar.